seguimos aquí en A la Cuenta de Tres. Ya saben, pueden escribirnos a nuestras redes sociales, A la Cuenta de Tres por Facebook, por Twitter, A la Cuenta de Tres guión abajo PE. Como ya lo habíamos señalado, tenemos el tema el día de hoy que vamos a abordar en seguimiento a lo que hemos venido haciendo desde el inicio de A la Cuenta de Tres, que es precisamente plantear nuestro cuestionamiento a situaciones discriminatorias, a situaciones que finalmente están afectándonos como país. Y en ese sentido vamos a hablar sobre racismo y cómo combatir el racismo en las instituciones educativas y también en las entidades privadas. Y para eso aquí con Carla tenemos la presencia de Rosa Arizaga Arizola, que es docente de la Universidad de Ciencias y Humanidades, directora también de una institución pública de la UGEL 04 en Comas, y finalmente está trabajando todo este enfoque de educación intercultural. Bienvenida, Rosa. Cuéntanos un poco el marco del trabajo que está planteándose a nivel de educación intercultural. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están? Gracias en primer lugar por permitirnos estar acá para compartir también nuestras preocupaciones y reflexiones. Creo que el Ministerio de Educación se está preocupando bastante de trabajar siete enfoques que responden a una serie de problemáticas del país y que tienen que estar pues internalizados en los maestros, en la comunidad, en las familias, para poder revertir estos males, digamos, de alguna manera, que dañan la autoestima, que dañan a la persona, que marginan, que crean resentimientos. De lo contrario, no vamos a poder trabajar lo que es una convivencia pacífica, una convivencia armoniosa. ¿Cuáles son esos siete enfoques para ir, digamos, de frente al gran? Bueno, dentro de los enfoques que estamos venimos trabajando, el ecológico, el intercultural, que es uno de los principales, el que se refiere a la inclusión, que también es otro mal que tenemos. Dentro de educación se da la inclusión en dos sentidos, como lo entendemos los maestros: la inclusión a los niños con necesidades educativas especiales y también la inclusión a los niños marginados económicamente o por cualquier alguna otra razón que no pudieran tener acceso a la educación y que hay que ir a buscarlos. Okay. ¿No? También hablamos del enfoque del bien común, dar todo el sentido ético de la persona. Estamos viendo enfoque como el desarrollo del emprendimiento, ¿no? El enfoque niños. Que habla de racismo, sí, básicamente es el intercultural. Así es. ¿No es cierto? Es el enfoque intercultural. ¿Cómo un maestro, ¿no es cierto?, hace que un niño que viene ya con una, digamos, una cultura de casa, baje las revoluciones con el tema racista? Porque un docente puede darse cuenta realmente que el niño ya viene de casa, sí, con ciertas, ¿no es cierto?, con cierta cultura racista, ¿no? Bueno, en nuestra cultura el docente se da cuenta por dos razones: una por las manifestaciones del niño y otra porque él mismo viene de un hogar peruano. Ajá. Y en el hogar peruano nosotros ya tenemos prejuicios siempre con alguien dentro del mismo hogar, siendo hermanos de padre y madre. Hay alguien que pueda tener un color más oscurito o que pueda ser más bajito o que pueda tener algún rasgo que se aleje de la raza aria, que es la unidad medida de la verdad y de la belleza, que es el paradigma que nos han metido en la cabeza y que nosotros tenemos que revertir. ¿Por qué tiene que ser este que es más blanquito, que tiene la nariz respingada, de repente mi nariz ñata no es mejor que la otra? Y preguntarme cosas tan elementales como: él tiene un olfato más lejos que el mío, o no, o los ojos verdes ven más lejos que los ojos negros. Pero, o sea, no existen razones. Claro, pero ¿cómo se da cuenta un docente? El docente con una reflexión crítica, una reflexión que tiene que hacerse en equipo docente, en la planificación curricular que la hacemos en el mes de marzo, la primera semana cuando todavía no hay clases con los niños, vamos madurando ya lo que hemos iniciado o dejado listo en diciembre. No, si me permite. Sí. ¿Cómo se da cuenta el docente en el aula, con el niño ahí? Ah, gracias por la pregunta, porque todos los meses de marzo hay migración fuerte y vienen niños de distintos lugares. Ahora últimamente de la selva hay bastantes niños que migran. Entonces los otros niños les pones apodos, se burlan, repiten las formas como hablan, los acentos, o le dicen el cholo, el indio, o cualquier otro adjetivo
que han escuchado, porque el niño repite lo que él ve en casa, repite lo que escucha en el barrio, no lo crea él. Entonces, el docente inmediatamente tiene que intervenir, tiene que provocar esa reflexión que él ha hecho en la, en el momento de planificación, ya en la ejecución curricular, que es en el aula con los niños, trabajar con ellos un me detengo en la clase y lo que estoy trabajando para poner esa situación sobre el tapete y hacer preguntas. O sea, yo no le tengo que decir al niño, no debes hacer esto, no, sino preguntas que lleven a la reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que plantea la educación intercultural? Porque si bien es cierto, se ha hablado de las cuestiones vinculadas al fenotipo, hay otros aspectos a considerar. Vamos entonces, en breves minutos tenemos que contactarnos con nuestra plataforma de informaciones. En cualquier momento tenemos información oficial. Pero hablaba del tema de la educación intercultural. La interculturalidad lo que te plantea es valorar y revalorar las distintas culturas, ¿no? Porque va más allá del fenotipo y de la apariencia física. Entonces, en específico, ¿qué es lo que plantea el sistema educativo, ¿no? ¿Qué es lo que se plantea en el aula para, de alguna manera, buscar esta revalorización, que es una de las principales maneras de combatir el racismo también? Bueno, en primer lugar, el respeto. El respeto es transversal. Condición sin la cual no vamos a superar este problema. Pero además, a mi manera de ver, es que quede en la conciencia de cada uno de los maestros y de las personas, de todo peruano, de todo ciudadano peruano, que ninguno, o sea, somos diferentes, sí, pero ninguno es mejor ni peor que el otro. Simplemente diferentes, no tengo por qué ser ni en gusto, ni en sabores, ni en colores. A ti te gusta la yuca, a mí me gusta la papa, al otro le gusta el camote, y estos gustos simplemente son diferentes. Nadie va a convencer al otro que es mejor que el otro. Exactamente, Rosa, igual, sí, ocurre. Rosa, mil perdones, pero tenemos actividad oficial, no? Así que te vamos a dejar. Claro que sí. Vamos allá con la información.